Hermano, el cristiano tiene que saber dentro de sí que nosotros no hemos pagado nada para esta salvación tan grande. El hombre es ingrato muchas veces. Hemos recibido tanta bendición de parte de Dios. Dios nos ha honrado, nos ha bendecido en diferentes maneras. No solamente con el gozo, la alegría, hemos recibido también bendiciones materiales. Antes no teníamos ni trabajo, hay muchos que no tenían trabajo, muchos no tenían ni qué comer, pero Dios los ha bendecido. No les falta en la mesa, hay gozo en el matrimonio, hay gozo en el hogar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y eso debe cuidar el cristiano. Aleluya. Eso viene por la obediencia. Eso viene porque tenemos un corazón transformado por el poder de Dios. Amén. El cristiano tiene el corazón transformado por el poder de Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, quiere quitarnos de la mente esa obra poderosa que Dios hizo en nuestro corazón. No debemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Muchos han estado traumados. Muchos jóvenes pensaban que hasta eran homosexuales. Jovencitos, no, me parece que yo no soy bien hombre. Tú eres bien hombre. El diablo había puesto en la mente, tú no eres hombre. Tú eres algo raro. Mentira del diablo. Tú eres bien hombre, tú eres bien mujer. Esa es la creación normal. Ese nosotros somos, la aleluya, hechura de Dios. Él nos dice que nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Amén. Dios no hace nada normal. Dios hace cosas grandes. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. De verdad, el mundo se ha descarriado. El mundo anda ahora. Hasta cristianos que fueron, aleluya, abandonaron la fe, abandonaron el amor a Dios, abandonaron la obra y ahora están en una apostasía terrible. ¿Cuál es esa apostasía? Que están contra Dios. Amén. Como están frustrados, como están molestos, se ponen contra Dios, contra la obra, contra la iglesia. Pero tú no tienes que mirar eso, tienes que seguir adelante, tienes que seguir adorando a Dios, alabando a Dios, tienes que seguir, amén, aleluya, las pisadas del Maestro. Cuando el apóstol Pablo empezó la obra misionera, no era fácil. Había que seguir atrás, ahí había que seguir orando, había que seguir indicando. Aleluya, dependiendo de Dios, porque la iglesia de Cristo tenemos que depender de Dios, porque estamos en esta tierra. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el mundo nos aborrece, el mundo. Aleluya, porque no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está arriba, allá arriba. Esa es nuestra ciudadanía. Y pronto llegaremos arriba, hermanos. No hay dinero que te salve, no hay médico chino que te salve. El único que te puede levantar, que te puede salvar es Dios. Aleluya.